Bien, continuando con nuestras clases, pues les agradezco que estén acá presente a esta hora. Yo sé que no es el horario, pero pues se me iba a complicar los otros días por tema que ya le expliqué a Pedro. Bien, las cariopatías congénitas, ahora cianógenas, son las que ya pues cambian un poco la coloración del niño. Y estas son muchas, pero vamos a tocar en dos clases las más frecuentes o las más relevantes. Entonces, para comenzar, me imagino que de estas han escuchado mucho la tetralogía de Fallot. Como su nombre lo dice, tetralogía quiere decir que hay cuatro lesiones y estas se ven representadas en este esquema o en esta imagen. Lo primero que vamos a ver, lo más notorio, es que hay un defecto interventricular. Observen cómo hay una CIV aquí que comunica estas dos estructuras, es decir, que comunica los dos ventrículos. Y aparte, al haber ese desplazamiento anterior y a la izquierda, la aorta, en lugar de nacer directamente desde el lado izquierdo, se hace un poco dextropuesta, es decir, que se va un poco hacia la derecha. Y si nosotros tiramos una línea sobre, o pensando dónde está el septum, perdón, la aorta queda por encima del septum y esto es lo que se conoce como cabalgamiento de la aorta. ¿Okay? Ese mismo desplazamiento que tiene la aorta hace que el infundíbulo pulmonar también se haga más hacia la izquierda en este caso. Y va a obstruir entonces el tracto de salida del ventrículo derecho. Observen cómo aquí esta parte muscular hace que haya una obstrucción infundibular y también hasta la misma válvula se hace más pequeña y puede haber una estenosis pulmonar infundibular y valvular. A raíz de eso, como el ventrículo derecho manda sangre hacia la arteria pulmonar, pero como hay una obstrucción, él se viene hipertrofiando y se va engrosando. Entonces, ahí están las cuatro características de la tetralogía de Fallot: la CIV, aorta cabalgada, la estenosis infundibular o valvular pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, dentro de las cariopatías congénitas, ocupa hasta un 10%, es la cianosante más frecuente en pediatría. ¿Okay? Afecta a uno por cada 8.000 recién nacidos vivos. Y esto es lo que les mencionaba, la fisiopatología. Lo normal es que la sangre que viene del bebé se vaya a la arteria pulmonar. Pero ¿qué sucede? Como aquí hay una obstrucción, observen que aquí el tracto de salida es amplio, pero como aquí hay una obstrucción, porque hay un engrosamiento de esta pared, la sangre, cierta cantidad puede pasar hacia la arteria pulmonar, pero una parte no, porque hay una obstrucción y como les vengo mencionando, la sangre se mueve de un lugar donde hay menos presión, digo, de mayor presión a uno de menos presión. Entonces, obviamente, que la sangre encuentra menos resistencia a irse por la CIV, a irse por esta parte obstructiva. Y es por eso que la sangre que sale hacia la aorta tiene una combinación de sangre desoxigenada con una sangre altamente oxigenada y entonces aquí hay una mezcla. Y ya el paciente va a tener una coloración morada o cianótica, ¿ok? Por esta misma lesión que hay aquí. A este nivel, los ventrículos llegan a tener la misma presión, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Entonces, esta es lo principal de la cardiopatía, de esta lesión. Siempre debe haber flujo hacia la arteria pulmonar y esto es lo que va a provocar que exista soplo. Ese flujo pasando por esa obstrucción genera una turbulencia que vamos a ocultarla a nivel del foco pulmonar. Si un paciente con tetralogía de Fallot tiene un aumento de la cianosis, es decir, se ve más morado y yo no le oculto soplo, entonces estamos ante una urgencia. Eso sí quiere decir que el infundíbulo o esta región se espasmó y cerró el paso de sangre. Y si la sangre no pasa hacia la arteria pulmonar, entonces el paciente cae en una crisis de hipoxia y puede fallecer. Entonces, muy importante, siempre cuando evalúen un paciente con Fallot, aunque esté cianótico, debe existir un soplo.
Porque si hay un cianosis importante y no hay soplo, entonces es una urgencia. Entonces, esto es lo que le mencionaba. Observen allí cómo la sangre pasa hacia la arteria pulmonar, pero también pasa a través de la CIV, se mezcla con la sangre oxigenada del lado izquierdo y se va entonces a la aorta. La aorta ya no tiene la cantidad de oxígeno que hay en el ventrículo izquierdo, sino que ya hay una mezcla de una sangre desoxigenada con una sangre oxigenada y que se va acá hacia la aorta. Entonces, eso es más que todo la fisiopatología. Y observen el tamaño de la válvula aórtica y observen el tamaño de la válvula pulmonar y vean el engrosamiento que hay aquí abajo. Si nosotros tiramos una línea, observen cómo la aorta cabalga sobre el septo interventricular. Generalmente debe cabalgar menos del 50%. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, casi todos los niños van a tener algún síntoma. Principal es la cianosis y esa puede aparecer desde el nacimiento o algunos meses después. Ya cuando el niño hace alguna actividad como gatear, puede presentar ya disnea durante el esfuerzo y las crisis de hipoxia son importantes tomarla en consideración porque esto es lo que realmente nos va a dictar si los pacientes necesitan una intervención temprana o no. La posición de cuclillas, y se lo pongo así en mayúscula, ¿por qué? Porque muchas veces los niños sin saber, ellos se agachan cuando están haciendo actividad física, se sienten muy cansados, ellos se agachan y quedan totalmente agachados y ellos no saben por qué, pero se sienten mejor. Lo que sucede allí es que las resistencias sistémicas se aumentan y entonces llega la sangre desde las extremidades inferiores con mayor fuerza. Y entonces la sangre que llega al atrio y luego al ventrículo derecho, al tener como mayor presión, trata de pasar esa obstrucción infundibular con mayor fuerza y pues el paciente se oxigena mejor. Cianosis, taquinea, los dedos en palillos del tambor, a veces colocar la mano sobre el pecho se puede ver el golpeteo del ventrículo derecho. Hay frémito, si hay una obstrucción severa, ya estamos hablando de que hay un soplo grado 4, ¿ok? Y generalmente este soplo expulsivo es escuchado a nivel del foco pulmonar. Algunas veces hemos escuchado hablar de falot rosado, son pacientes que tienen una anatomía como la del falot, la aorta cabalgada, tiene una CIV, tiene una estenosis infundibular. Pero esa estenosis no genera una obstrucción tan severa como para ponerlo cianótico. Entonces, aunque tenga todas las manifestaciones del falot, nosotros hablamos de falot rosado porque mantiene una saturación baja. Digo, buena, a veces hasta 97, 98%, pero su corrección al final será como la del niño con tetralogía de falot clásico. Entonces, en el electrocardiograma que vemos, bueno, vamos a ver generalmente esto. Observen aquí en B1 cómo se ve una onda R alta y una onda S pequeña, pero inmediatamente en B2 vemos una onda R pequeña y una onda S profunda. Esto se le llama transición brusca B1-B2. Normalmente, por ejemplo, observen aquí, cuando estamos en B5, vean B4, vean cómo hay un cambio progresivo. La S es más pequeña, la R un poquito más alta, después en B6 la R un poco más alta, la S más pequeña. Pero aquí hay un cambio muy brusco y esta transición brusca que existe entre B1 y B2 nos habla de que hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, esto tiene que hacernos sospechar de que si el paciente está cianótico, tiene un soplo en la pulmonar y en el electro vemos esto, que podemos estar ante una estenosis pulmonar severa o ante una tetralogía de Fallot. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? El eje. Si vemos el eje ABF positivo, ya sabemos que está hacia los cuadrantes inferiores, pero D1 es negativo, entonces ya sabemos que tiene un eje desviado a la derecha, lo que nos habla de que hay hipertrofia ventricular derecha. Entonces, todas esas cosas es importante evaluarlas en el electrocardiograma porque también nos va a ayudar para complementar el diagnóstico.
Esto es lo que siempre ustedes han escuchado por ahí mencionar, la llamada silueta de zapato sueco o bota, y es por esto. Observen, cuando vimos la parte de radiografía, aquí debe ir el arco de la arteria pulmonar, pero a la pulmonar, al estar obstructiva en su porción infundibular o valvular, pues entonces va a tener una excavación de la pulmonar, el arco de la pulmonar no se va a ver y por eso semeja la posición de un zapato o de una bota. ¿Okay? Entonces, en la historia natural, lo que les decía, la estenosis infundibular que les vengo mencionando, eso va a provocar una cianosis. La cianosis va a producir policitemia, va a crecer, va a tener hemoglobina más alta, va a tener serie megakariocítica inmadura circulando, por eso el desarrollo de los dedos en palillo de tambor. Entonces, los lactantes, sobre todo ya cuando han pasado entre los 4 o 6 meses, pueden desarrollar los episodios de crisis de hipoxia. Y eso lo vamos a ver al ratito de qué se trata. Retraso en el crecimiento si la diagnosis es muy severa. Y en algunos casos pueden haber accesos cerebrales, sobre todo si son pacientes que ya tienen 5 o 6 años y no se ha hecho ninguna intervención. Entonces, en la crisis de hipoxia, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, generalmente pueden ser hasta un poquito más grandes, entre los 4 o 6 meses, pero se pueden dar en cualquier edad. Afortunadamente no es frecuente, sobre todo si se da un tratamiento adecuado del paciente. Generalmente aparecen después del llanto, después de un estímulo doloroso, después de alimentarse o de ir al baño. ¿Qué es lo que pasa allí? Todos estos estímulos producen un aumento de la actividad simpática. Y ese aumento de la actividad simpática puede producir un espasmo a nivel del infundíbulo que ya les mencioné que está estrecho. Si el infundíbulo se espasma, la sangre no puede ir para el ventrículo hacia la arteria pulmonar. Entonces se va por la CIV hacia la aorta. Y de la aorta se va a toda la circulación sistémica y posteriormente regresa nuevamente hacia el ventrículo derecho. Hacia el atrio derecho, el ventrículo derecho no puede pasar por la pulmonar y se hace un círculo vicioso y el paciente empieza a caer entonces en una crisis de hipernea, irritable, llanto prolongado, la cianosis se hace más severa porque la sangre no se está oxigenando y el soplo disminuye o desaparece totalmente porque ya no hay sangre pasando por el infundíbulo. Cuando esto sucede, pues nosotros tenemos que correr a hacer alguna maniobra, colocar el paciente en posición genupectoral, que es como la posición de cuclilla, pero acostado, se le administra oxígeno y se le ponen bolos de cristaloides, ya sea lactato de Ringer o ya sea solución salina a chorro, para tratar de romper o abrir ese infundíbulo, no romper, abrir el infundíbulo con volumen. Se le puede aplicar bicarbonato de sodio para tratar de estabilizar esa acidosis metabólica que va a estar en el paciente. La morfina para ayudarlo como un poquito para que esté más tranquilo, para que no esté tan desesperado. Y se puede administrar propranolol. El propranolol es un beta bloqueante que lo que hace es que disminuye la frecuencia cardíaca y entonces por ende también disminuye el espasmo infundibular que existe. Si nosotros no logramos sacar al paciente de esa crisis, entonces ya va a pasar a episodios de flacidez, va a tener convulsiones o incluso puede llegar hasta morir. Entonces, un paciente con crisis de hipoxia en el falot es una urgencia y debe ir a algún procedimiento, ya sea quirúrgico o intervencionista. Entonces, cuando yo le hablo de quirúrgico, ¿qué es? Bueno, generalmente, y esta fue la primera cirugía que se hizo, fue la cirugía de Bleyler-Lowtoxin, que es colocar, por ejemplo, aquí, desde la arteria subclavia izquierda, un tubo que conecta entonces la arteria pulmonar. La sangre que sale desde la aorta llega aquí y baja, y entonces se salta esa obstrucción que hay acá abajo. La sangre viene por aquí y va a los pulmones y el paciente va a estar más estable. ¿Okay? Eso es generalmente lo que se realiza de manera quirúrgica. A veces nosotros también colocamos un stent aquí abajo en el infundíbulo para colocar una malla que quede abierta esa parte infundibular
y no se vuelva a cerrar a pesar de que el músculo intente cerrarlo, pero al tener una malla allí evitamos eso. En la parte médica lo que hacemos es el propranolol, lo damos a veces hasta dosis de 2 miligramos por kilo cada 6 o cada 8 horas. También si hay que detectar si hay episodios donde el hierro está bajo, todo eso hay que verlo. Ahí tienen que tener un bicarbonato, un hematocrito adecuado para poder mantener pues una oxemia, una saturación adecuada para su condición. En la parte quirúrgica, los procedimientos paliativos son como la fístula que yo le estoy mencionando y la correctiva es la reparación completa, que es lo que vemos acá. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Bueno, esta CIV le pone un parche, como se ve aquí, y acá donde estaba la obstrucción, quita esos músculos, los corta, esos pedazos músculos, hace lo que se conoce como una resección infundibular y posteriormente le pone un parche para ampliar esa zona. Ya al cerrar la CIV, dirigimos la sangre que viene del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y ya al abrir esta parte de acá, hacemos que no exista obstrucción hacia la arteria pulmonar y con el tiempo, esa hipertrofia del ventrículo derecho se hace cada vez menos notoria porque ya la sangre va a fluir sin tanta obstrucción hacia la arteria pulmonar. ¿Dudas o preguntas sobre la tetralogía de Fallot? Doctor, solo como por confirmar de cierta manera, el inicio del manejo médico sería intentar más que nada primero con la posición genupectoral. Cuando hay crisis de hipoxia, Ok. porque cuando tú diagnosticas una tetralogía de Fallot, siempre mides un gradiente. Lo que les dije, gradiente es una diferencia de presión entre dos cavidades. Normalmente la presión que existe en el ventrículo derecho debe ser la misma presión en la arteria pulmonar, pero como aquí hay una obstrucción, la presión aquí va a ser mucho más alta que la de acá. Y cuando ya tenemos un gradiente que está por encima de 50 o 60, entonces nosotros iniciamos beta bloqueante, es decir, iniciamos propranolol para evitar precisamente las crisis de hipoxia. ¿Por qué? Porque en nuestro medio y gran parte de Latinoamérica, los niños con tetralogía de Fallot tratamos de llevarlo a que lleguen a cumplir un año de edad para hacer la corrección. Pero hay otros lugares donde se operan desde la etapa neonatal y te ahorras todo esto que estamos viendo. Por ejemplo, en Boston lo operan al nacer. O sea, neonato opera la corrección de la tetralogía de Fallot y ya se ahorran todo eso de crisis hipoxia, beta bloqueantes, etc. Gracias, doctor. A la orden. Doctor, una duda. Después de la cirugía de reparación completa, ¿cómo sería la sobrevida del paciente? Uf, conocimos una chica recientemente que la operaron de tetralogía de Fallot cuando era pequeña y ya hoy día es médico. Tiene una sobrevida normal, siempre y cuando pues quede con una corrección adecuada. Gracias, doctor. En tener vida, familia, todo, todo, todo bien. Bien. La siguiente patología que vamos a ver es la transposición de las grandes arterias y como su nombre lo dice, pues hay una inversión de las arterias. Observen aquí, desde el ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar y desde el ventrículo derecho está naciendo la aorta. Si nosotros vemos esto así, la sangre que viene del ventrículo derecho se va a todos los órganos, es una sangre desoxigenada. Los órganos agarran lo que pueden y regresa por las venas y otra vez viene al atrio derecho, ventrículo derecho y a la aorta. En cambio, la otra circulación, ventrículo izquierdo hacia la arteria pulmonar, de ahí a los pulmones a oxigenarse, después al atrio izquierdo, después al ventrículo izquierdo, después a la arteria pulmonar, después a los pulmones. Si ustedes ven, nunca se mezcla la sangre. Son circulaciones en paralelo, una por un lado y la otra por otro. Si el paciente no tiene una mezcla, simplemente fallece. Y ahí es donde entran los
las intervenciones a realizar. Se observa en el 5-7% de los pacientes, es más frecuente en los niños y es la cardiopatía congénita más frecuente en el recién nacido. ¿Por qué en el recién nacido? Porque aquí el conducto arterioso va a jugar un papel muy importante. Si el conducto arterioso se cierra en los primeros días, el paciente se va a tornar mal. Por eso es que el diagnóstico debe hacerse desde la etapa neonatal, no así el falot. El falot puede pasar desapercibido en los primeros días y se diagnostica ya en los primeros meses. Las lesiones asociadas en un mayor porcentaje, la obstrucción del tracto de salida del VI, que sería una estenosis subpulmonar, y una CIV hasta un 40% de los casos. Esto es lo que les mencionaba, observen cómo está la pulmonar, lo normal es que la pulmonar esté en azul porque lleva sangre desoxigenada y la aorta muy oxigenada, pero cuando lo inviertes, vean la pulmonar cómo queda acá, con el ventrículo izquierdo y la aorta con el ventrículo derecho. Entonces, si el paciente no tiene una mezcla, el paciente va a fallecer. Y por eso la importancia de que exista un conducto arterioso para que el paciente mejore su coloración. ¿Okay? Hay sangre que pasa desde la aorta hacia la pulmonar y de la pulmonar hacia la aorta. Observen también acá la parte del septum interatrial. Esto es el atrio izquierdo, esto es el atrio derecho. Cuando esto está muy pequeño, el paciente está desaturado. Observen aquí cómo se ve morado todo el paciente, porque lo que se ve morado se ve así toda la coloración de la piel del paciente. ¿Okay? Pero si nosotros hacemos que esta estructura sea más grande, entonces el paciente va a mejorar su coloración porque allá hay más sangre que se está mezclando entre la circulación altamente oxigenada con la desoxigenada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, cianosis desde el nacimiento. Tiene falla cardíaca, disnea en el periodo neonatal, tiene taquipnea sin tiraje la gran mayoría de las veces. El segundo ruido es único. ¿Por qué? Porque la aorta queda por delante de la pulmonar. La pulmonar al estar posterior no se escucha el cierre. Si tiene CIV se escucha un soplo, si no tiene CIV generalmente no se le oculta soplo, y también puede ocultarse un soplo si hay una obstrucción en el tracto de salida. Entonces a veces son unos bebés que la única manifestación clínica es que tienen algo de cianosis, pero no tienen otra cosa, no tienen soplo, no tienen nada, el electro puede ser normal. Entonces siempre hay que tomar en cuenta la saturación y por eso la importancia del tamizaje cardíaco que vimos en la segunda clase. Entonces, la radiografía de tórax, ya vemos que acá la silueta es diferente, estas son asociaciones que se han hecho y esto dicen que tiene la forma como de un huevo. La otra vimos que era como un zapato sueco, bueno, acá dicen que es como si fuera de un huevo. Entonces vemos que acá sí hay flujo, porque la pulmonar no tiene obstrucciones generalmente, y entonces hay flujo a nivel de los campos pulmonares. El tratamiento médico, bueno, generalmente se le puede poner prostaglandina para mantener el conducto arterioso permeable y hacer una tracheostomía con balón, que yo les voy a mostrar de qué se trata. Y el quirúrgico definitivo es la cirugía de Yatene, porque fue un brasileño el que la inventó, o el switch arterial, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que es el rasking? Bueno, se mete por la vena un balón que va hacia el lado izquierdo y luego viene aquí y rompes el septum. Cuando hay un septum interatrial muy restrictivo, eso es lo que se hace. El paciente llega en unas condiciones muy malas, está muy desaturado, está muy cianótico, satura 50%, está bien morado, entonces por cateterismo metemos ese balón por la vena femoral, lo subimos por la cava inferior, pasamos ese foramen, lo inflamos del lado izquierdo y traccionamos y rompemos. Entonces así hacemos que exista mezcla a nivel de los atrios y entonces el paciente se estabiliza hemodinámicamente y está en mejores condiciones para poder soportar una cirugía. La cirugía es la cirugía de Yatene, que es, bueno, la que era la aorta
va a ser la pulmonar y la que era la pulmonar va a ser la aorta. Se cortan, como se ve aquí, una de cada lado y se intercambian. Entonces, al intercambiarse, también se tienen que cambiar las coronarias. Entonces, es un trabajo muy minucioso porque el cirujano tiene que tener mucho cuidado con las coronarias porque si quedan traccionadas o dobladas, entonces el paciente puede sufrir un infarto. Entonces, es la importancia, es una de las cirugías más laboriosas porque es lo que representa. Tiene que cortar las arterias por encima del plano de las coronarias y luego invertir. ¿Okay? Entonces, ya después de esto, también si el paciente queda bien, no hay obstrucciones, es un paciente que puede desarrollar su vida totalmente normal. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas sobre la transposición? ¿Cómo se llamaba la cirugía anterior, doctor? Rashkin, la del balón. Ese es un intervencionismo. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente patología. La atresia pulmonar con comunicación interventricular, como ustedes ven aquí, es muy similar a la tetralogía de Fallot. ¿Okay? ¿Por qué? También se conoce como tetralogía de Fallot extremo. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir atresia? Atresia quiere decir que la válvula pulmonar no se formó. Entonces, tiene las mismas características, la CIV, la aorta cabalgada, la hipertrofia del BD, la obstrucción infundibular, pero aquí también la forma más extrema es porque la pulmonar, pues no hay paso hacia la arteria pulmonar y obviamente necesitamos llevar sangre a la pulmonar y la única forma de que se pueda pasar sangre a la pulmonar es a través de un conducto arterioso como se ve aquí. La sangre que va de la aorta entra por aquí y se va hacia las ramas pulmonares y entonces el paciente va a empezar a tener una saturación adecuada para su condición siempre y cuando el conducto arterioso se mantenga permeable. Entonces, como les decía, aquí ya no hay una continuidad entre BD y la arteria pulmonar. Tiene una CIV que generalmente puede ser perimembranoso. Se asocia hasta un 25-30% al síndrome de DiGeorge o de lesión del cromosoma 22q11. Y tiene arco aórtico a la derecha en un 25%. Recuerda cuando hablamos de la posición de la tráquea. Entonces siempre hay que ver cuando la tráquea está desviada hacia la izquierda en una radiografía de tórax, tenemos que sospechar que el arco aórtico está a la derecha. Y si es así, entonces tenemos que sospechar de que el paciente puede tener alguna cardiopatía. ¿Qué? Entonces hay diversas formas de atresia pulmonar. La más común es esta, atresia pulmonar con comunicación interventricular y que existe un conducto arterioso. Es decir, la sangre no puede pasar por la pulmonar, hay una mezcla aquí y la sangre pasa por el conducto arterioso hacia la arteria pulmonar a oxigenarse. Pero la otra forma es que existan colaterales aortopulmonares. No existe el conducto arterioso, pero desde la aorta descendente a nivel torácico empiezan a salir unas malformaciones vasculares que empiezan a suplir de oxígeno los campos pulmonares, es lo que se conoce como colaterales aortopulmonares. El paciente con conducto arterioso, si no se hace nada, tiene una sobrevida corta en los primeros años de vida. Este paciente puede llegar a la vida adulta sin ninguna intervención, pero el riesgo de que desarrolle hipertensión arterial pulmonar existe. Entonces, a veces es mejor tener estos pacientes porque la posibilidad de hacer alguna intervención y corregirlo de temprano es mejor, porque acá a veces las ramas son muy pequeñas, si ustedes notan el tamaño de la
arteria pulmonar aquí son mejores que estas que se ven muy pequeñas, como para mantener una circulación desde el ventrículo derecho. Entonces, ahí ustedes ven un conducto arterioso pequeño, el paciente muy morado, uno le puede administrar prostaglandina, vean cómo el tamaño del conducto aumenta y ya el paciente ya no está tan morado, sino que ya llega a mantener una saturación adecuada, que para los niños con patologías que provocan cianosis, en este caso todas las que hemos visto hoy, mantener saturaciones de 75 a 85% es adecuado para ellos, ¿ok? Entonces, no vamos a pedirle a estos niños que mantengan saturaciones de 90 a 92, porque eso es demasiado. Para ellos, entre 75 y 85 es adecuado hasta que se haga una corrección. Entonces, los primeros días lo que se hace es que se administra prostaglandina para mantener conducto arterioso permeable, porque si no, se cierra en los primeros 3 días y si no hay flujo, el paciente puede fallecer. Entonces, de ahí la importancia, ¿ok? De mantener el conducto arterioso permeable. Nosotros también ponemos a ver un stent aquí para abrir el conducto arterioso y que el paciente se pueda ir para la casa para intervenirlo entonces a una cirugía entre 6 a 7 meses después. Entonces son muy cianóticos al nacer, puede haber un soplo continuo débil por el conducto o si existen colaterales. El segundo ruido es fuerte y único porque la arteria pulmonar no existe. La válvula pulmonar no existe, entonces el segundo ruido es por la semilunar y si no existe la arteria pulmonar, entonces solo se escucha el cierre de la aorta. En el electrocardiograma es un poco más difícil diagnosticarlo, hay hipertrofia del VD, pero eso puede verse también en los pacientes con o recién nacido, entonces es un poco difícil. La silueta es muy similar a la de la tetralogía de Fallot, una silueta en zapato sueco. ¿Por qué? Porque la pulmonar está excavada y acá los campos pulmonares se ven muy oscuros o muy negros porque no hay suficiente flujo llegando, porque el flujo que le llega solo es como para subsistir, pero no un flujo exagerado. En el tratamiento, como les dije, la infusión de prostaglandina para cuando se sospecha el diagnóstico, y la cirugía es ya establecer una comunicación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. O sea, generalmente este es lo que se hace. Ahí se le coloca un parche a la CIV para cerrarla y el cirujano coloca un tubo valvado que va desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar para comunicar esta estructura. Entonces es muy importante saber que aquí, si se opera el niño muy pequeño, obviamente no se le puede poner un tubo tan grande. Al colocarle un tubo de tamaño 10 o 12, sabes que cuando el niño crezca, ese tubo se le va a quedar pequeño, entonces tiene que ir a una reintervención para colocar un tubo más grande. Entonces esa es la importancia de por qué hacemos procedimientos paliativos de manera inicial para que el paciente crezca un poco más, de manera tal que al estar más grande se le pueda colocar un tubo un poco de mayor diámetro para que tenga, le dure más, por decirlo así. ¿Dudas o preguntas sobre la atresia pulmonar? Doctor, sí. Una consulta. Entonces, ¿en estos pacientes se le va a dar prostaglandina hasta que llegue a qué edad para poder hacer eso? No, la prostaglandina es para los primeros días. Y posteriormente se le puede poner un stent y ya después se van para la casa. Ellos no pueden quedarse tanto tiempo con prostaglandina, porque si no las deben recibir estando hospitalizados. Entonces lo que se hace es para, por ejemplo, si vienen del interior, se le pone prostas, llegan y acá nosotros lo metemos a colocar un stent. Gracias, doctor. La orden. Entonces, Pedro, hacemos una reunión nueva, ¿no? Sí, en el mismo link, doctor. Okay, perfecto.